Saludos y bienvenidos un día más a nuestro programa Nexo. Nexo, este programa que intenta englobar desde la A a la Z, pues todas aquellas enfermedades o todas aquellas cosas de actualidad que creemos que deben conocer y que repetimos e insistimos en otras televisiones convencionales, pues bueno, no se les hace llegar el porqué, la verdad que no lo sabemos, pero desde aquí, como creemos que es importante, pues lo vamos a hacer llegar. Hoy ya Nexo llega hasta la letra C y lo primero que vamos a hacer es decir el tema. Con la C, como ya decíamos en nuestro anterior programa, vamos a hablar hoy del corazón. Vamos a hablar de las patologías, vamos a hablar de esas enfermedades cardiovasculares, vamos también a hablar de la prevención, que creemos que al fin y al cabo es lo más importante para no tener que llegar a estas situaciones límites. Y como hacemos todos los días en Nexo, lo que vamos a hacer es empezar con Argumentamos. Pues hoy en Argumentamos queremos llevarles hasta sus casas, hasta sus hogares, cuáles son esas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Siempre que hablamos de temas del corazón y enfermedades del corazón, parece que la más conocida es el tema del infarto. También queremos hacerles llegar a estos hogares qué es lo que hay que hacer para prevenir esas enfermedades, ¿no? También parece ser que a edades más tempranas que hace unos años, personas jóvenes, personas de entre 30 y 40 años empiezan a sufrir esos síntomas que la verdad, pues bueno, son muy peligrosos, sobre todo teniendo en cuenta que antes solo se veían en personas de mayor edad. Vamos a ver cómo nosotros desde aquí en eso argumentamos el tema del corazón. Uno de los elementos más importantes de nuestro organismo es el corazón, el motor que nos mantiene mediante impulsos. Por ello es vital saber cómo cuidar el corazón. Este órgano se merece todos los cuidados que podamos darle. Uno de los miedos que tenemos todos es el padecer una parada cardíaca, es decir, un infarto. La verdad es que a cualquiera nos puede pasar, por ello es fundamental cuidar nuestro corazón para evitar sufrir un infarto, porque ya sabes, más vale prevenir que curar. Los síntomas del infarto dependen de si eres hombre o eres mujer. Para ellos, sobre todo suele darles un dolor en el pecho que se extiende por el brazo y cuello. Además, tiene falta de aire y, sobre todo, una sudoración repentina. Puede tener náuseas o vómitos o incluso mareos y palpitaciones fuertes. En el caso de las mujeres, el principal dolor es en la articulación del hombro. Además de los mareos y vómitos, que también pueden padecer fatiga, presión abdominal y una sensación de muerte inminente. Puedes hacer muchas cosas para cuidar tu corazón, pero la mayoría están relacionadas con llevar una vida sana y saludable. Ya sabes, los alimentos que son buenos, frutas, verduras, cereales, arroz, pasta, patatas, es decir, alimentos de origen vegetal. Procura comer alimentos frescos, el aceite que sea de oliva. Procura no atiborrarte de proteínas, estas deben suponer el 15% de tu dieta y los hidratos de carbono el 50%, por lo que es bueno que tomes productos bajos en calorías. Un alimento muy bueno para el corazón son los frutos secos. Procura reducir las carnes rojas en tu alimentación y, por supuesto, la sal. Por otra parte, la cafeína es buena para la presión arterial, aunque parezca contradictorio, pero eso sí, en cantidades moderadas. Por último, la fibra es un alimento ideal para el corazón. Es decir, los dos factores que más inciden en el cuidado de nuestro corazón son la alimentación y el ejercicio. Hay otros que nos afectan igualmente, como por ejemplo la contaminación, es decir, la polución. Pero tener unos buenos hábitos en la mesa cuando comemos es fundamental. Bueno, pues ahí estaban esa serie de ideas que desde aquí, desde Nexo, les hemos querido dar a todos ustedes. Pero también, como venimos diciendo desde el primer programa de Nexo, queremos saber la opinión de la calle. Queremos tener nuestra opinión, queremos tener la de la calle y luego tendremos la de los especialistas. Así que ahora nos vamos a la sección de Tú opinas.
Pues hemos estado estos días en la calle preguntando a la gente dos cuestiones en concreto. Una, ¿qué es lo que creen que hay que hacer para tener una vida saludable y no padecer estas enfermedades cardiovasculares? Y la otra, que tiene que ver también mucho con ella, es el tema de la alimentación, ¿no? La gente, ¿cuál es la idea que tiene la gente de cuáles son esos alimentos que favorecen, ¿no?, a la prevención, a tener ese tipo de enfermedades? Esto es lo que nos han contado. Pues comer, andar bastante y comer cosas sanas, que no tengan grasa, que no tengan, es lo más fundamental, que no coger colesterol en las arterias y yo creo que está en eso, en comer sano. Pues llevar una vida sana, hacer ejercicio, deporte y eso básicamente, vamos. Con una dieta sana y una buena alimentación y deporte, ¿no? Bueno, pues se pueden evitar no fumando, no tomando alcohol, andando y llevar una dieta sana, que yo la llevo. Bueno, comer sano, primero que todo, bueno, hacer ejercicios y estar tranquilo. Bueno, pues oye, las enfermedades se puede evitar haciendo una buena dieta, ejercicios y bueno, pues practicando mucho deporte. Porque si no haces deporte y no tienes una buena dieta, pues lo que pasa es que todas las arterias de estas coronarias se van delimitando la luz arterial y se atascan, en pocas palabras. Bueno, es que no sé los alimentos, pero, o sea, normalmente comer sano, frutas, verduras, frutos secos y eso. Hombre, pues entre ellos están las verduras, el tomate sobre todo, y pues bueno, no sé más. Pues más bien frutas y verduras, y por ejemplo por la comida mediterránea, tampoco va mal el arroz y las judías y patatas y todo eso. Lo que va mal son las carnes, el pescado, por ejemplo, lo hay también. Pues la fruta, productos lácteos también, no abusar de las grasas, de alimentos, vamos, comer de todo, pero controlando. Sí, yo tengo lactosa y yo tengo que tomar todo a la plancha, no puedo tomar leche normal, tomo leche sin lactosa, antes tomaba de soja, ahora la han sacado sin lactosa, no puedo tomar lácteos, nada más que tomo yogures de soja. Hombre, pues las verduras, el pollo. Hombre, la carne, yo creo que la carne de vaca y el cerdo, peor, ¿no? Bueno, pues parece que la idea la gente la tiene muy clara. Luego lo que no sabemos es si realmente aquello que nos han dicho, pues luego realmente se cumple, ¿no? Porque la verdad, bueno, es difícil, pero bueno, a la hora de alimentarnos tenemos mucha variedad para poder comer sano, no es algo estricto y bueno, las enfermedades, pues bueno, parece ser que la gente la conoce. Después de conocer la opinión de la calle, nos vamos a ir ya con la sección a debate. Yo iba a estar con nosotros una persona que del corazón sabe mucho. Bueno, pues hoy en Nexo, para hablar de todo lo que tiene que ver con el corazón, está con nosotros el doctor Leandro Plaza, que es el presidente de la Fundación Española del Corazón. Señor Plaza, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero, en relación a lo que acabamos de escuchar, y yo he dejado un poco en el aire, la gente, la teoría se la sabe, ¿no? Bueno, me ha encantado, porque he visto que efectivamente, bueno, y satisfacción también para nosotros por la labor que estamos haciendo, que la gente conoce bastante bien ya cuáles son las medidas de prevención para la enfermedad cardiovascular. Es curioso, ¿eh? La gente de la calle. Lo digo, la teoría quizás se la saben, pero luego a la hora de realizar esa práctica, ¿no?, ese hábito saludable de comer bien, de hacer ejercicio, quizá a la gente le cueste. Claro, el tema es como la obesidad, es decir, que todo el mundo sabe lo que es tomar una dieta, 1000 calorías, pero luego la realización del día a día es lo difícil. Por eso nosotros insistimos tanto ahora quizá en lo que ese hábito hay que empezarlo de niños, de jóvenes.
para que así no tengan que modificar su hábito. Es decir, que estamos ahora en varias campañas en que ya en los colegios se comience a educar al niño a hacer un tipo de alimentación que luego les guste a continuación. Y claro, eso ya una vez, porque los psicólogos dicen, una vez que los hábitos de un niño se cogen de 7, 9 a 10 años, ya es muy difícil cambiarles. Eso es lo que les va a gustar en el futuro. Y por eso nosotros focalizamos ahora las medidas de prevención justo en este grupo de población. Sabemos que ya, pues a los 50, 60 años, ya, aunque la gente se convence y lo sabe, pero la verdad es que es más difícil, ¿no? Los estudios que se hacen en general en otros países son estudios poblacionales, porque hay que decir, bueno, ya habéis comentado que está muy bien lo que habéis puesto, en realidad esta enfermedad, ya sabéis que es una enfermedad que evoluciona a lo largo de la vida, no se cura, una cosa muy importante. Primero, es la enfermedad que más mortalidad produce en todos los países desarrollados. Luego, es muy importante. Segundo, es una enfermedad que aparece de manera insidiosa, es decir, nosotros no notamos desde el punto de vista clínico ni de síntomas que tenemos la enfermedad, pero ahí dentro de las arterias ya se van formando pequeñas placas que van creciendo poco a poco a partir de los 20 y tantos años hasta que llega a 50 o 60 y la primera manifestación, desgraciadamente, es el infarto de miocardio o la muerte súbita. Entonces, o te mueres por el infarto, afortunadamente se ha mejorado mucho la mortalidad por el infarto, o bien de una muerte súbita, bueno, que tiene remedios y hay un desfibrilador al lado o tal, pero bueno, eso lo hablaremos después. Luego, ¿qué quiere decir? Que al ser una enfermedad progresiva y que no se cura, lo que hay que hacer por todos los medios es procurar que la enfermedad o no aparezca o si aparece que se desarrolle lo menos posible. Y eso es un poco el objetivo de la prevención cardiovascular. Hablabas, señor Plaza, de actividades que la Fundación Española del Corazón hace, ¿no? A finales de mayo pudimos ver en Madrid, en la Plaza de España, la Semana del Corazón, que también se realiza en diversas ciudades españolas. Por lo que vimos, nosotros estuvimos allí, la gente pues, bueno, se acercaba a esos puestos, a que le midieran la tensión arterial, a que le explicaran, ¿no?, cuáles son los alimentos importantes, ¿no?, para llevar esta dieta saludable, ¿no? La verdad que una iniciativa bonita y necesaria, y también como decía el doctor Beltrán, que también hablamos con él, ¿no?, necesario que esté en la calle, ¿no?, gente de la calle. Justo, ¿no? Y es una experiencia muy interesante. Obviamente se ha hecho también en varios países, pero en España se ha desarrollado mucho. Ahora, en este momento, hacemos cada año en 10 ciudades. Y normalmente utilizamos un sitio público para que la gente se acerque, y lo básico de eso, de la Semana del Corazón, es conseguir que la gente, que las personas, de manera espontánea, que aparecen allí, conozcan lo que nosotros decimos los factores de riesgo principales de la enfermedad, que rápidamente hay que recordar que son la presión arterial alta, es el principal factor de riesgo, el colesterol elevado es el segundo factor de riesgo, el tabaco, tercer factor de riesgo, y ahora hemos añadido la diabetes. Bueno, la persona que llega allí, pues se le hace la analítica, se le toma la tensión, se le hace una medición de posible de obesidad o no, para calcular indirectamente cómo está desde el punto de vista de su ejercicio físico en sentido de la prevención, y eso hace de que las personas se les incite a la curiosidad con el informe que se les da a que si alguna de estas cifras las tienen elevadas, posteriormente pasen al hospital o pasen a su médico para que comiencen a hacer la prevención. Y yo creo que esta la vamos a seguir de manera continuada, porque otra cosa que se ha llegado en estos estudios de población, es curioso, lo que se ha llegado a la conclusión es que el mensaje no es una vez unívoco y una vez, es repetitivo, repetitivo, y se va viendo, pues un poco como ahí, por ejemplo, hace 25 años probablemente hubierais sacado en la calle, la misma cosa que habéis preguntado, bueno, y se habrían dicho, no digo barbaridades, pero algunas ignorancias, pero ahora poquito a poco se sabe que se va añadiendo el conocimiento de lo que es la prevención, y la verdad es que eso también es estimulante para nosotros, porque en el fondo estamos haciendo una labor que ya conocemos por estudios que se ha hecho, que es una labor muy positiva, ¿no? O sea, digamos que un poco la educación en la salud cardiovascular, pues uno tiene que evolucionar poco a poco, y en relación a eso, ¿cuál es la situación actual de España a nivel de problemas cardíacos? Sí, bueno, primero, para haceros una idea un poco global, ya sabéis que de enfermedades del corazón hay otro pequeño grupo de enfermedades, para que la gente también lo conozca, que son las enfermedades congénitas,
que sabéis que son las que se forman en nacimiento, que tienen un tratamiento específico, que normalmente se soluciona con cirugía, porque es como si dijéramos un trastorno de la anatomía del corazón desde el nacimiento y solamente pues arreglando, digamos, interiormente se puede arreglar. La segunda, que ya afortunadamente en España, pero que ojo, es muy alta en países subdesarrollados como en África, es la fiebre reumática, que es una fiebre que da en los colegios, generalmente en edad escolar, un estreptococo de la garganta, de las anginas antiguas, y ese estreptococo produce una inflamación en las válvulas del corazón que poco a poco se van como deformando y a la larga también, de 20, 30 años, se ve que la válvula no funciona y hay que cambiar la válvula. Eso es lo que decimos nosotros, enfermedades reumáticas. En España ya es realmente raro encontrar una lesión de corazón reumática, que decíamos al principio, aunque la palabra reuma no tiene nada que ver con el reuma habitual, sino reumáticas, porque al principio le llamaron fiebre reumática. Y luego el 90% y tantos, más del 90%, son las cardiovasculares, que en el fondo es la arteriosclerosis. Claro, el análisis de los países es curioso, porque en todos los países desarrollados, cuando uno hace la estadística, digamos, primero, los factores de riesgo son similares. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos aproximadamente, a partir de los 50 años, como mínimo un 30, 40 y a veces hasta 50% de determinadas poblaciones lo tienen, de hipertensión. Es el primer factor de riesgo. Creemos, no, la hipertensión realmente es como una patología que no sabemos del todo el origen. Sabemos que es que el, como si dijéramos, el control normal de lo que es la presión dentro de un sistema de líquidos y de tubos, el corazón es una bomba, lanza el líquido, hay una presión para que llegue a cada una de las partes del cuerpo. El control está aquí arriba y por una serie de alteraciones ese control se desequilibra y lo que hace es que desequilibra al alta. Y eso a la larga, que es una cosa hasta física, deteriora los vasos y al final acaba produciendo la arteriosclerosis o el aneurisma, o se puede romper el aneurisma. Es decir, en el fondo es una cosa que es un poco de explicación lógica, pero que su frecuencia cada vez, como además pensamos que vamos viviendo más y nuestra población dura más, es natural que también cada vez que va aumentando la edad, la hipertensión más frecuente. De tal manera que a partir de los 70 años prácticamente el 50% tiene la presión arterial alta. El segundo problema es el colesterol. El colesterol, normalmente la cifra media es alrededor del 30%. Hablo siempre en personas, calculamos nosotros, de 40 a 45. Obviamente no hablamos de menos de 40 años. Claro, pues imaginaros si añadimos a las cifras un 40% de hipertensión, un 30% de colesterol alto. Estos fumadores, que sabéis que ahora afortunadamente se ha bajado bastante, pero estamos alrededor del 20, 22%, antes éramos el 30, 35%, pues al final ves que realmente unen los números, claro, no es una y una, no se pueden sumar las tres, porque hay veces que están imbricados, pero digamos que para hacer un cálculo medio, con factor de riesgo, como mínimo el 50%, uno de ellos, tener uno de ellos como mínimo el 50%. El tener dos o tres va disminuyendo como es natural un poco, pero vamos, entre el 20, para hacernos una idea, el 40, el 50%, tienen siempre un factor de riesgo. Claro, ¿qué implica eso? Lo calculas en los millones de nuestra población, fíjate la cantidad de personas que tienen que evaluarse de manera periódica y hacer un control de la enfermedad a través de eso. El problema, que hemos comentado mucho, que esto es prevención y desgraciadamente pues la administración española, o como la de otros países similares, tenemos muy buena sanidad en España, pero hace falta que se convenzan también nuestros políticos de que en vez de gastar, que está muy bien, mucho dinero en lo que son la creación de magníficos hospitales, que los hay, de tener magníficos especialistas para arreglar el problema cuando ya el problema está hecho, que lo hay, pero hay que invertir dinero en la prevención. Claro, no es tan espectacular, porque la prevención es un resultado a medio largo plazo, como comentábamos antes de la enfermedad, pero es necesario insistir que hay que hacerlo. ¿Por qué? Y aquí vamos al por qué. Porque hay países como, por ejemplo, el del norte de Europa, Finlandia, Suecia, Dinamarca, que para que os hagáis una idea, ellos tenían, nosotros nos protegíamos algo con la dieta mediterránea, pero frecuencia de la enfermedad tenían de 3 a 4 veces más que nosotros. Era tremendo. Es decir, allí prácticamente casi todos se morían de esta enfermedad. Se lanzaron a hacer programas de prevención, pero ojo, globales, en toda la población,
con un apoyo de la propia administración, a base de esto, a base de repetir lo de las semanas del corazón, pero repetido a tope, y en los colegios, pues hacer unas campañas a los niños a tope. Y en los últimos, que es increíble, en los últimos 15 años han logrado disminuir la mortalidad por la enfermedad en un 15%, que para una población es una cifra tremenda. Y claro, esto es un poco lo que además nos anima a nosotros a decir, oye, esto es necesario que lo hagamos. Pero es curioso que tenemos la contraprueba. Y la contraprueba es que es una cosa curiosa, que los países del este de Europa, que como sabéis, al estar en la época de cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues por ejemplo, tenían el tabaco, lo tenían racionado, la comida no era demasiado tal, pues ahora ha habido como una explosión, la gente lo que quiere es fumar a tope, han crecido el número de fumadores enormemente, esto, y la alimentación, pues en el fondo como las mamás en los niños, ¿no?, que quieren que estén gordos, les dan cantidad de grasa, cantidad de tal, y ahora los países de Europa del Este que tienen mayor índice de enfermedad son Bulgaria, por ejemplo, que es el ranking primero, Rumanía también, y se ve que ha crecido en los últimos 15 años, ha crecido otro 20%, es decir, que es la contraprueba de que si haces, bajas un 15%, que es una barbaridad, y si no haces, y al revés, no tienes cuidado hacia arriba. Uh-huh. Pues es una cosa curiosa porque es que lo vemos en nuestro entorno, y por eso es tan necesario el hacer todos estos procedimientos, ¿no? Prevenir es lo más importante. En el tema de las edades, aquí en España, decíamos al principio, ¿no?, parece que antes estaba solo este tipo de enfermedades visto para gente más mayor, ¿no?, pero ahora gente joven. Claro, claro, porque eso se deriva de esto que comentábamos al principio. Como esta enfermedad empieza silenciosamente cuando eres joven, a los veintitantos años, y se desarrolla a lo largo del tiempo y solo aparece a los 60, 50 o 60, que antes se decía, la foto que teníamos es, el infarto le da a los de 60 años. Pues esta enfermedad, pero ojo, es que esa enfermedad ya estaba. Por eso nosotros ahora lo que tenemos es el gran reto, creo, de la medicina en este momento, cardiológica, es conseguir una exploración, lo podemos ver por cateterismo, pero bueno, el cateterismo es un procedimiento, como sabes, incruento, hay que meter un catéter, hay que llegar al corazón, pero queremos un procedimiento externo que para que la gente se entienda es como si fuera una foto, el que pudiéramos repetirla cada 4, cada 5 años, para ver realmente si se empiezan a formar placas en las arterias coronarias, porque para nosotros eso sería fantástico. Digo, como si fuera una prevención, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente en este momento nosotros nos estamos hasta, si quieres, modificando, cambiando de dirección a cuál es nuestro objetivo. Antes nuestro objetivo eran las personas mayores. No es que hay que dejar de que sea el objetivo, en ellos hay que hacer lo que decimos nosotros, prevención secundaria, que quiere decir que es prevención donde ya tiene la enfermedad, que evidentemente tiene la obligación, aunque la tengan y aunque sepamos que no se curan, pero hay que hacerlo, pero sobre todo hay que focalizar en los jóvenes, para que así, de manera concreta, evitemos en lo posible el que se desarrolle la enfermedad. También un poco para aclarar, porque algunos lo preguntan en los pacientes y tal, como pasa todo en medicina, las cifras matemáticas en medicina son relativas, en el sentido de que hay un determinado número de pacientes, 15, 20% más o menos, que llega, por ejemplo, y te dice, bueno, mi marido ha tenido un infarto. Bueno, y le preguntas, ¿ha tenido tensión alta? No. ¿Ha tenido colesterol alto? No. ¿Esto fumaba? No. Es decir, no tenía ningún factor de riesgo, y estamos seguros de que también hay un factor genético que tiene que tener una influencia, pero que desgraciadamente todavía no conocemos de manera precisa. Porque generalmente esto, ya sabéis que las enfermedades genéticas están en los genes, bueno, ya la gente más o menos sabe un poco el cromosoma, tal, el gene, pero no es modificación de un solo gen, que sería lo bonito. Lo bonito es que dijéramos, anda, es solo en la localización del gen tal, en el número 14, y vamos a por él, es decir, vamos a actuar. Pero es que parece ser que es la interacción más bien de muchos genes. Y claro, eso hace de que el conocimiento de la genética en la enfermedad sea más difícil. Pero evidentemente hay un tanto por cien en que no tiene tanta trascendencia los factores de riesgo, sino la genética. ¿Cuáles son los primeros síntomas que una persona puede llegar a notar empezando a tener estas enfermedades cardiovasculares? El primer síntoma, ya sabes, todo el mundo sabe que la palabra síntoma, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Es la primera molestia, digamos, que la enfermedad puede dar. La primera es, ya habéis referido muy bien también vosotros, es lo que decimos nosotros angina de pecho. La palabra angina de pecho no significa nada más que tienes dolor cuyo origen es del corazón.
¿Y cómo se manifiesta ese dolor? Pues es un dolor que normalmente da en la parte central del tórax. Los pacientes todos dicen, porque hay quien tiene dolor de abdomen por un cólico, otras veces te da un dolor en el tórax. Ellos dicen, es un dolor muy especial, como un dolor muy profundo. Y ese dolor se va extendiendo progresivamente hacia los hombros, brazos y hacia el cuello, dependiendo, hay quien solamente es en los brazos, otro del cuello, y curiosamente, a veces hasta un 10 o un 20%, también mucha gente se ha equivocado y decía, jo, tengo una digestión enorme, tal, me duele el estómago, era un infarto, una angina de pecho, de isquemia, que decimos nosotros, de falta de riego en la parte inferior del corazón, y curiosamente el dolor te da como si fuera en el abdomen, que en eso ha habido, digamos, bastantes confusiones y desgraciadamente con no muy buenos resultados para el paciente. Ese es el primer, ese dolor además, que es muy característico, suele aumentar con el frío. Hay gente que dice, jo, me da, mire usted doctor, me da, cuando salgo de casa por la mañana, los inviernos, ya aparece, muy característico. Otra vez da cuando comen mucho, como llenan el estómago, la sangre se va a hacer la digestión, disminuye proporcionalmente la sangre que va por coronarias que están estrechas al corazón y aparece el dolor. Otra vez es el ejercicio físico. Es obvio que cuando tú vas corriendo, el corazón se mueve mucho más, pide más sangre, tiene obstrucción en los tubos que lo llevan, pues aparece la angina. Es decir que localización de dolor, intensidad de dolor y provocación del dolor. Pero en realidad eso lo que nos avisa es que ahí hay algo que luego a continuación hay que aclarar. Por eso cuando tienes una angina de pecho clásica, típica, antes empezamos a hacer cosas, bueno, hay que hacer obviamente el electro, hay que hacer una prueba de fuerza a veces, pero ahora ya los cardiólogos somos bastante más resolutivos y cuando ya estamos como muy convencidos ya mandamos a hacer la coronariografía, que ya sabéis que es una exploración, que es meter un catéter, llegar, para que la gente se dé idea, hasta los propios tubos del corazón, allí inyectas una sustancia que es radio de contraste y te dibuja, luego no sé si la gente habrá visto en las placas, te dibuja todo el árbol coronario y ahí de pronto dice, ah, caray, mira, aquí tiene una obstrucción, porque no pasa bien el contraste. Y ese es como si dijéramos el diagnóstico total. Claro, a partir de ahí es cuando ya empieza el tratamiento, digamos, de cada caso. Esto ya en personas que tienen esa enfermedad. Pero para los que no lo tienen, de lo que venimos hablando durante toda la entrevista, de esa prevención, ¿qué es lo mejor que una persona a día de hoy puede hacer para prevenir, ¿no? También un poco lo que preguntábamos. Sí, efectivamente. O sea, y es curioso porque por eso me ha sorprendido que la gente pues tiene ya un conocimiento. Claro, nosotros entonces separamos. Claro, a alguien le dicen factor de riesgo. Bueno, mire usted, pues si a mí tengo la tensión alta, yo voy al médico, me lo ha dicho, me lo trata el médico. El colesterol, me lo trata el médico, pero ¿qué es lo que a la población hay que educarle que debe hacer en su estilo de vida? En esto que decimos ahora nosotros tan frecuentemente, estilo de vida cardiosaludable. Pues casi todo el mundo lo ha dicho, es curioso, alimentación sana y ejercicio físico. Son lo que uno puede hacer para colaborar con el médico para su propia salud. Otro concepto que ahora nosotros, en general los médicos, pero los cardiólogos, hemos despertado mucho y que se va a desarrollar más, es el concepto de responsabilidad de la salud del propio paciente. Es decir, nosotros vamos al médico como si fuera un tótem y tal, ¿qué es lo que tengo que tomar? ¿Toma usted esta receta? No. O sea, ojo, en el futuro, y ya lo hacen en otros sitios, esto, uno hay que pensar que la salud de uno mismo es responsabilidad también de uno mismo. La idea del paciente experto que llaman, ¿no? Exacto. Y claro, lo que pasa es que eso es un arma de dos filos en el sentido de que eso te obliga a la comunidad médica y a la administración y demás a que tú tengas a la población muy bien informado. ¿Por qué? Porque una vez que esté muy bien informado, entonces él va a poder decidir sobre su propia salud. Pero la responsabilidad también es de él, ¿eh? Es decir, no es eso de decir que estoy obeso, que voy al médico, que me mande no sé qué y hasta luego. O no hago ejercicio, bueno, sí, ya sé que el ejercicio está bien, pero ya no lo hago porque para mí el ejercicio... De hecho, bueno, no sé si sabéis, es una anécdota, pero no sabéis que es que en Inglaterra, en algunos hospitales, por ejemplo, a los fumadores, en la lista de espera los colocan los últimos. Porque claro, dicen ellos, hombre, si usted, que depende de su voluntad, sí, no se cuida, bueno, pues tendrán más derecho otros
porque ya sabéis que como es medicina pública, que es la comunidad la que paga, y en eso es en lo que viene el concepto de responsabilidad de la propia salud, que además, bueno, ya como tenemos tiempo, además se está ampliando ahora otra cosa muy curiosa, sobre todo en Norteamérica. Como sabéis, en Norteamérica es donde llevan siempre normalmente, digamos, el protagonismo en salud, porque invierten muchos recursos, en el sentido de que ahora, y muchas veces, antes, lo decía, tú vas al médico y el médico decide qué tienes que hacer. Ojo, ahora se empieza a hacer lo siguiente. El médico te da las opciones de tratamiento que tú puedes tener. Tienes que informar adecuadamente y bien. Y tú, como paciente, de esas opciones tienes que elegir una. O sea, ya no es ni siquiera el propio médico el que lo elige. Y por eso es tan interesante todas estas interacciones desde el punto de vista de salud, porque claro, con esto la promoción, la prevención y la promoción de salud que decimos, evidentemente se transforma en el primer plano. Pero vamos, volviendo a lo primero, lo trascendental es la comida, que es lo que uno puede hacer, y el ejercicio físico, es el deporte, que casi todo el mundo lo sabe, pero hay que hacerlo. Es un poco lo que te iba a comentar, son dos cosas que son muy fáciles, ¿no? Hacer deporte y comer. Pero en el mundo en el que vivimos el día a día, poco tiempo para comer y comemos comida rápida y mala y poco tiempo. Comemos 15 minutos para comer, 15-20 minutos. Esa falta de tiempo también nos hace que no podamos hacer todo el ejercicio que quizá quisiéramos. Entonces, quizá más que conseguir tener este buen deporte, este buen ejercicio físico y una buena dieta, es organizarnos bien nuestra propia vida, ¿no? Para poder conseguirlo, ¿no? Es una especie como de arma, ¿no? Educar un estilo de vida, por eso está muy bien la palabra estilo de vida, es que es un estilo de vida, igual como para otras cosas, pero el estilo de vida de la salud. Claro, otra cosa importante en esto es que desde un punto de vista, digamos, preventivo, claro, lo que es el ejercicio físico o lo que es la alimentación, nosotros tenemos que focalizar también nuestro, digamos, como decía yo al principio, nuestro objetivo en aquellas zonas que sabemos que va a ser más productivo a la larga. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a iniciar un programa que le llamamos el corazón va al cole, porque lo que queremos hacer es que los educadores, es decir, los profesores, tengan una formación adecuada y darles material adecuado para que al niño, año a año, hemos ido muchas veces a lo del desayuno, tal, pero eso es una acción puntual que se pasa. Lo importante es que los educadores, cada año, casi como una asignatura, repitan una serie de normas para que al final el niño lo dé como natural. Porque el contrasentido es, y ahora volvemos al contrasentido de antes, es que los niños, como en este momento, ya va cambiando, pero en los últimos años, van detrás de la televisión en que se anuncian productos manufacturados, que son productos que normalmente, hay algunos que no, pero que muchos de ellos tienen, primero, mucha sal. Segundo, muchas grasas saturadas, las grasas malas, para que la gente se entienda. Y luego una cosa también muy curiosa, que en las grasas trans, es ese nombre que a veces, de vez en cuando, oímos, que es un poco anecdótico, bueno, para hacer un poco más, lo comentamos, las grasas trans son, que claro, nosotros sabíamos que las grasas vegetales eran más beneficiosas que las grasas animales. Y entonces se dijo, bueno, pues vamos a ver si las grasas que no sean vegetales le hacemos una modificación química, por decirlo así, para que se parezcan a las vegetales. Y bueno, y efectivamente se sacó en un laboratorio, y entonces, como estas grasas, las grasas son necesarias, porque como sabéis dan más sabor, el alimento con grasa está mejor, por eso el niño se coma, no quiero decir, pero una cosa de carne grasa, toda la y le encanta, ¿no? Y le encanta. Y claro, pues, pero luego se ha visto que esas grasas, que son como artificiales, son tan malas o peores que las otras. En definitiva, todos los productos manufacturados, en general, no todos, la mayoría, tienen este tipo. Y claro, ¿el niño qué hace? Pues como lo ve en la televisión, o lo ve sus compañeros, o lo ve al otro, al final acaba gustándole eso. Tú le das a tus hijos unos euros y lo primero que se va es al aparato de no sé dónde, donde le dan el bollito, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué? Porque es un hábito. Si tú a ese niño desde el comienzo le dices, oye, eso es fatal, eso es tal, porque además esos niños, que se ha comprobado, luego como son casi los profetas mejores de la prevención, porque luego llegan a su casa y dicen, oye papá, oye mamá, pues eso se ha visto en los fumadores, oye papá, aquí en casa me han dicho en la escuela, aquí no se puede fumar, ¿eh? Porque me han dicho en la escuela que aparte de que a ti te hace daño el tabaco, es que también me hace a mí, ¿no me entiendes? Y al final es una cosa bonita, porque el niño además sabe que coge las cosas
con más pasión, ¿no? Y llega un momento en el cual esto nos ayuda muchísimo. Hablabas ahora de alimentos, que no son positivos para la salud del corazón. ¿Cuáles son los positivos? También sí, la otra pregunta que hacíamos. Justo, nosotros hacemos lo que llamamos esa célebre pirámide. La primera cosa que hay que decir de norma general es que en ningún sitio, ninguna nación, ni ningún, digamos, entorno científico, se hace una prohibición total de algo. Porque cuando se hace una prohibición total de un alimento tal, eso es nocivo. Y eso no es, es decir, los alimentos para eso están, hay una gran variedad de alimentos. Lo que pasa es que las personas tienen que aprender, como lo que decimos nosotros, la pirámide, en cuáles son los alimentos que se pueden utilizar de manera más habitual o diaria y poco a poco hacia arriba ir disminuyendo hasta aquellos alimentos que no significa que estén prohibidos, pero que obviamente hay que tomarlos con menor frecuencia. En la base de todo, ya lo han dicho, están los vegetales, están las verduras, están las frutas, obviamente, y también las legumbres, que también hemos aquí, ¿os acordáis que en España, bueno, acordáis, vosotros somos jóvenes, pero hace años, es que en la dieta habitual, las legumbres, las lentejas, los garbanzos, tal, era una dieta muy habitual en las casas, porque, bueno, no había otra o eran las más baratas, digamos, ¿no? Y qué curioso que de esa costumbre que era buena, luego con esto precisamente, como les ha pasado a los países del este, diciendo, ah, es que el otro buenísimo, porque el otro no teníamos, es más caro, tal, se pasaba a otro hábito. Entonces, legumbres, verduras, frutas, y luego poco a poco, vamos un poco hacia arriba, todo lo que son hidratos de carbono, es decir, todo lo que ahora sean las pizzas, el arroz, todo lo que es lo que decimos nosotros, hidrato de carbono, está también de una repetición muy habitual. Otra cosa es para el obeso, que si te pasas de calorías, pero estamos hablando solo de calidad de comida. Y luego ya entramos en los pescados, que es el pescado tiene ácidos grasos omega 3 y tiene además proteínas que no las grasas son beneficiosas. Y entonces lo que decimos, el pescado, en América además, como no toman casi pescado, están hasta aconsejando la toma de pescado como mínimo 2 o 3 veces en semana. Es muy difícil porque el americano está acostumbrado a tomar la carne, carne metida con la grasa, la unión de las célebres hamburguesas. Y entonces ya poco a poco vamos hacia arriba, productos lácteos, y ya empezamos en aquellos que hay que tener cuidado. Los lácteos, hombre, pues es mejor que estén descremadas. La leche hay que tomarla. La leche es un elemento esencial, pero preferible la leche que esté descremada o semidescremada. A continuación, hacia arriba, hemos dicho antes que los aceites vegetales junto con los pescados se pueden. Hay algunos aceites, como el de coco, tal, bueno, pues hay que tener, que lo utilizan sobre todo en postres, hay que tener un poco de cuidado de no pasarse. La mantequilla, que es otra, los quesos, o sea, para que la gente nos haga idea, la mantequilla, los quesos en nuestra dieta y los embutidos son los que teóricamente entran más en nuestra dieta habitual de grasa saturada. Bueno, pues eso no es que no se pueda comer, pero en vez de comer todos los días, pues se come una vez por semana, se da uno el gusto el domingo o el sábado de hacerlo. Y eso es un poco la pirámide global de lo que nosotros decimos, insisto, sin prohibir totalmente, pero conociendo cada persona qué es lo que más le conviene y qué es lo que tiene que hacer menos. Otro factor importante, y esto ya es una pregunta, ¿no? Que le hago. ¿El estrés puede provocar o ayuda a provocar este tipo de enfermedades cardiovasculares? Es curioso, es la pregunta que siempre nos hacen, porque es que realmente es bastante controvertida, me explico. Lo que está claro es que el que ya tiene la enfermedad y no sabe, por ejemplo, que tiene ahí una enfermedad que puede ocurrir, tiene una obstrucción casi del 90 en un tubo, en uno de los vasos, en la coronaria derecha, en la izquierda, y un 80 en otro vaso. Bueno, se va al fútbol, esto se va a los toros, tiene una discusión, y el estrés de eso, de la emoción del fútbol, de la emoción de los toros, por poner un ejemplo, o de una discusión y demás, que es estrés, eso lo que sí hace es que en un vaso que ya está muy estrecho, el estrés provoca primero una constricción del vaso. El vaso, cuando una persona os acuerda, es cuando uno discute, se ponen pálidos. Eso es lo mismo. El pálido es que la sangre, los vasos periféricos, se estrechan con la finalidad de como la preparación, es una cosa que nos viene de miles de años, como la preparación del hombre para la lucha, ¿no? Es decir, se ponen como muy pálidos y dices, ¡jo, qué susto te has pegado! Que es una cosa de día. Y entonces, pero eso hace de que pueda provocar que se obstruya de todo vaso y ahí te aparece el infarto. ¿Qué duda cabe? Que el estrés ha sido una, nosotros decimos, desencadenante del problema.
Pero en lo que hay duda y todavía no hemos llegado a un acuerdo porque no es muy evidente, es que el estrés sea formador de la enfermedad a lo largo del tiempo. ¿Comprendes? Ese es el matiz de diferencia. Hombre, sabemos que en general el estrés, en términos globales, no es bueno para nadie, pero también íbamos a engañar si dijéramos que de una manera directa el estrés supone un factor muy inmediato de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Ayuda a como puede ser otro tipo de síntomas, ¿no? Sino que ayuda a ir en contra, ¿no? Claro, porque lo que hace es que tú al tener la enfermedad, el estrés, lo que hace el estrés en general es aumentar, digamos, las necesidades corporales, y al tener tú la enfermedad y sobre todo la enfermedad en la bomba, que es lo principal del cuerpo, pues obviamente su acción es negativa y, como te digo, provocando la complicación. Y claro, hay mucha gente que dice, ¿cuándo le dio el infarto? Pues estaba nosotros muy emocionado o estaba viendo el fútbol, se puso muy nervioso, tal. Pues sí, efectivamente, ese fue el que condicionó, pero ojo, no olvidando que ya tenía la enfermedad. No es que se le haya provocado puntualmente por aquel tema. Bueno, ya para terminar, señor Plaza, dos consejos. Uno para los que ya están enfermos y otro para los que no están. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tipo de vida? Venimos un poco, bueno, repitiéndolo durante todo el programa, pero algo más concreto para los que ya están y para los que exacto. No van. Los que ya están. El primer concepto es que ellos tienen, en esto que decíamos de responsabilidad del paciente, tienen una obligación perentoria en controlar lo más posible los factores de riesgo. Tienen que tener su tensión lo más teóricamente baja posible, lo más controlada posible, el colesterol, porque ahora no tenemos números, ahora decimos colesterol es lo más bajo posible. Por eso prácticamente damos siempre un medicamento para bajar el colesterol. Y cuando está, por decir una cifra, en 180, no decimos deja de tomar, no, sigue con eso, porque es la manera de tal. Por otra parte, obviamente dejar de fumar, porque eso no todo. Y bueno, a los diabéticos también es un mensaje. A los diabéticos los hemos incluido últimamente como factor de riesgo porque hemos visto que un diabético ya no se muere nunca por un coma diabético, porque como todo el mundo se hace análisis antes de que llegue a eso, y sin embargo acaban muriéndose de complicaciones cardiovasculares. Y por eso a ese grupo también les exigimos, como a los otros que ya tienen la enfermedad, que hagan a rajatabla, por decirlo así, la prevención de estos cuatro factores de riesgo. Y después, ¿qué es lo que ellos pueden hacer en su casa? Mentalizarse de hacer un ejercicio físico diario. Nosotros aconsejamos una hora de caminar al menos al día, que con eso, la nadar, por ejemplo, es muy bueno, pero eso es más difícil de hacer. Y por otra parte, enseñar al ama de casa, que ahora se hace mucho eso, a comer. Es decir, que en la propia casa, la señora, si hace la comida, o ahora con la vida moderna, el que lo haga, pues que realmente haga un estilo de alimentación, como hemos dicho antes, favoreciendo el consumo de frutas, verduras, pescado, aceites vegetales y disminuyendo las grasas que vienen de origen animal. ¿Qué le decimos al que no tiene la enfermedad? Hombre, tampoco vamos a poner a toda la población, que es el resto de los millones de españoles, con una obsesión horrorosa por tal. Pero, hombre, hay una cosa que es natural. Y además va muy bien ahora, quizás hasta con esta imagen, tanto en mujeres como en hombres, de una buena presencia. Ahora, desde un punto de vista social, se considera que no hay que tener sobrepeso, que no hay que estar obeso, que hay que tener buena. ¿Comprende? Bueno, pues aprovechando eso se hace precisamente pues a través de un control adecuado de la alimentación, tomar alimentación sana, no abusar de las calorías y hacer el ejercicio físico. Y luego, periódicamente, ahora es muy fácil, porque antes discutíamos hace unos años los cardiólogos, sí, pero si tú le dices, tenemos ahora 50, casi 50 millones de españoles, si tú le dices a todos los españoles que hay que hacerse un análisis de colores y tomarte la atención, pues ¿qué te diré? Por decir una barbaridad, cada 6 meses vuelves loco. Hombre, es que claro, eso no es así. Lo que sí es, lo que decimos nosotros ahora, aprovechar cuando uno va al médico a cualquier otra cosa, pues que el médico pida, por ejemplo, un análisis y siempre le mide el colesterol. Que cuando va al médico, aunque vayas con un dolor de tripa o de abdomen o no sé qué, pues que la enfermera te tome la tensión. Y ya con eso sabemos que lo de los factores de riesgo en la población sana están bastante conocidos, con el mero hecho de que ahora todo el mundo va más al médico, por decirlo así. Y luego ya la responsabilidad de cada uno, pues eso, hacerse un tipo de alimentación adecuada y un tipo de estilo de vida con el ejercicio adecuado. Pues, señor Plaza, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
hemos aprendido muchas cosas, como decíamos al principio. Sabemos la teoría, pero a veces nos cuesta llevarlo a la práctica. Así que, pues nada, gracias a vosotros. Y bueno, yo un poco en mi representación de la Fundación Española del Corazón os doy las gracias, porque yo digo siempre igual, el médico a un paciente es una persona que está enfrente, pero es una persona. Vosotros los medios son los que multiplicáis el mensaje, y sin vosotros, pues nosotros realmente haríamos bastante poco. Pues lo dicho, muchas gracias. Bueno, pues estas eran las palabras, esta ha sido la entrevista que hemos tenido con el presidente de la Fundación Española del Corazón. Al final, yo creo que ha quedado todo muy claro. Prevenir y tener hábitos de vida saludables, ejercicio y buena alimentación. Y con eso, pues bueno, llegaremos mucho, mucho más lejos. Ahora ya, para terminar el programa, les vamos a dejar con la sección de Aconsejamos. Bueno, pues como nos gusta hacer en todos los programas, para terminar, les vamos a dejar con nuestro consejo personal, el consejo de Nexo, relacionado con todo lo que venimos escuchando durante el programa de hoy. También saben que pueden mandarnos sus propuestas, sus sugerencias, sus preguntas al correo electrónico a programas@bealia.tv, pues donde podemos que nos hagan llegar preguntas sobre este tema, sobre temas anteriores, y nosotros, pues si las podemos contestar, se lo hacemos, si no, se lo hacemos llegar a los especialistas que han ido viniendo a estos programas. Y como les decía, les dejamos con el consejo de hoy de Nexo. El corazón, como cualquier parte del cuerpo, necesita cuidados que son vitales para su adecuado funcionamiento. El primero, no fumar. Para el corazón, cualquier pitillo es malo. Si el paciente no puede dejarlo con su propia fuerza de voluntad, tendrá que buscar ayuda profesional. Otro es controlar el colesterol. Las cifras totales del lípido no pueden sobrepasar los 200 miligramos por decilitro. También es necesario consultar periódicamente con su médico los valores de colesterol bueno y malo. La presión arterial es imprescindible medirla una vez al año y vigilar que no sobrepase de 140 milímetros la sistólica y 85 la diastólica. La obesidad abdominal, el perímetro de la cintura, es el mejor baremo para determinar el riesgo cardiovascular. No debe ser mayor de 83 centímetros en las mujeres y 105 en los hombres. La actividad física es muy importante, hacer un esfuerzo para sacar media hora al día y dedicarla a hacer un poco de ejercicio. Basta con un paseo a ritmo rápido para reducir el riesgo coronario. Las frutas y las verduras. La dieta mediterránea es la mejor opción para mantener el corazón en forma. Frutas, verduras y aceite de oliva virgen son los aliados excepcionales. El alcohol. Un vaso de vino al día es saludable, pero no se debe sobrepasar los 50 gramos diarios. El estrés es muy nocivo para las arterias. Además, tampoco es recomendable hacer esfuerzos intensos si no se está acostumbrado. La depresión es un claro factor de riesgo cardíaco. La tristeza y la melancolía, cuando son serias, afectan al sistema inmune y facilitan alteraciones moleculares que pueden desembocar en problemas cardiovasculares. Y por último, la diabetes. La relación entre las cifras de glucosa y los infartos de miocardio es incuestionable. Por tanto, evitar que el azúcar esté alto es primordial. Bueno, pues este era el consejo que desde aquí les dábamos, un poco también lo que hemos escuchado al doctor Plaza decir, ¿no? Todas esas cosas que hay que hacer y todas esas cosas que no hay que hacer. Nosotros de aquí nos vamos a despedir ya, hoy con la C, el corazón. En el próximo programa hablaremos con la letra D del Down, síndrome de Down. Estarán con nosotros gente de la Asociación de Síndrome de Down de Madrid, donde además de hablar de esa deficiencia, pues hablaremos también de una bonita iniciativa de esta asociación que todos ustedes pueden ver en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia, una serie de fotografías, bueno, pues que sirven para sacar y para hablar y conocer todo este síndrome. Así que nada, lo dicho, esperemos que les haya servido todo lo que hemos hablado aquí hoy sobre el corazón, las enfermedades cardiovasculares y, sobre todo, lo que decía el doctor, prevención, prevención y prevención. Lo dicho, nos vemos en el próximo Nexo.